séptima edición de la Feria Nacional de la Birria, del 17 al 19 de septiembre, en las instalaciones del recinto ferial de Ciudad Guzmán. Hola, mi nombre es Laura Cecilia Vargas Hernández, hija de Carlos Vargas Aceves, el fundador de Birrería Tecalitlán. Carlos Vargas Aceves inició la birrería en Tecalitlán, Jalisco, en Ávila Camacho número 9. La fundó desde 1991 haciendo birria en horno tatemada roja, en pencas de maguey. Carlos Vargas Aceves siguió la birrería en el 2006 aquí en Tamazula de Gordiano, solamente venía por una feria y al final la gente le gustó mucho su producto y se terminó quedando aquí. Alrededor tenemos 10 años aquí trabajando en el mercado municipal. Actualmente tenemos una segunda sucursal en el Ingenio, en Niños Héroes 735, representando el lugar de Carlos Vargas. Porque yo considero que es diferente en nuestro estilo. Nuestro estilo es tatemada en horno a las brasas. No es blanca, es roja y actualmente mis compañeros birrieros, ellos manejan la birria blanca. Generalmente es un negocio familiar en el cual todos somos tres hermanos. Mis dos hermanos, mi papá los enseñó a destazar, a preparar la birria. Y yo sí, como mujer, soy la más chica. Yo siempre le dije a mi papá, yo me quiero quedar con el negocio de la birria. Aún así, a pesar de que soy una mujer, siempre me gustó mucho este negocio. Actualmente te puedo decir que sé destazar un chivo. Lo sé pelar, la sé preparar la birria, el adobo, crearlo. A mí me gusta mucho este negocio, me gusta atender los clientes, entregar un buen producto de calidad, siempre estar mejorando constantemente. Y es algo que desde chiquita crecí en el negocio. En el negocio de Tecalitlán yo me crié en un corralito viendo a mis papás trabajar. Entonces yo creo que el fruto de todo esto es gracias a mi papá. Es muy cansado, te absorbe demasiado. En realidad ustedes ven el producto aquí, pero llegas a la casa y pensarías que vamos a ir a descansar. En realidad es una constante de estar consiguiendo los animales, los proveedores, que los animales tengan buena calidad, que no estén viejos, para la misma cuestión de que no esté dura la carne, de que estén seleccionados. Después la preparación te quita mucho tiempo. Y también ha sido un poco complicado porque mi papá siempre era el que se encargaba de todo. Nosotros a lo mejor le veníamos aquí a ayudar, a servir, a tortear, pero él se encargaba técnicamente de todo. Él, en la Feria de la Birria, en los años que participaba, del 2019, él agarró dos toldos y él solo, sin ayuda de empleados, no nada, mató 10 chivos por día. Alrededor, en los 3 días, mató 30 animales él solo. Y aún así, él se iba y repartía la Feria de la Birria. En el momento en de que estás prendiendo el horno y que termina ya las brasas de bajar y empiezas a insertar la carne y metes las cazuelas de barro con el jugo, y cuando sellas el horno con lodo de barro, y entonces ya en la mañana cuando lo sacas sale todo humeadito, se antoja demasiado. Séptima edición de la Feria Nacional de la Birria, del 17 al 19 de septiembre, en las instalaciones del recinto ferial de Ciudad Guzmán.